Krill es el centro de operaciones de toda aquella persona que desea visitar sus hermosas zonas aledañas. Bienvenidos a El Viaje. A principios de 1907, año de su fundación, se conocía como Estación Krill, debido a que era el principal punto de encuentro del recorrido ferroviario Kansas-México, el cual dio pie a la construcción del ferrocarril Chihuahua-Pacífico. La población recibe su nombre en honor a Enrique C. Krill, quien fuera un distinguido hombre de negocios y diplomático mexicano que gobernó el estado de Chihuahua durante los periodos de 1904 a 1906 y de 1907 a 1911. Enclavado en lo más alto de la Sierra Madre Occidental, a 2.340 metros sobre el nivel del mar, Krill tiene un poco más de 6.500 habitantes. Es el centro de la comunidad tarahumara y actualmente cuenta con una infraestructura turística de las más importantes del estado de Chihuahua, ya que es la puerta de entrada a diversas atracciones naturales. Acompáñenme a conocerlas. Esta misión es fundada a principios del siglo XVII y se caracteriza por su interesante construcción en piedra. Fue edificada por jesuitas españoles con la finalidad de evangelizar al pueblo rarámuri, pero la verdad es que siguen adorando sus deidades, ya que en la misión aún se pueden distinguir dos incrustaciones en forma circular, las cuales representan el sol y la luna, principales dioses de la comunidad tarahumara. Hoy en día es un punto clave de reunión para las celebridades tesguinadas de carácter místico-religiosas, que los rarámuris ofrecen principalmente en Semana Santa, donde la danza de Pascol toma un papel protagonista para agradecer al Dios por todas sus bondades. A pocos metros de la misión de San Ignacio, podemos contemplar el Valle de las Ranas y el Valle de los Hongos, que reciben su nombre debido a las espectaculares formaciones rocosas de los mismos. Se cree que tienen un poco más de 20 millones de años. A la vista se extienden ranas, zapotoros y hongos gigantescos, unos seguidos de otros, como si un artista sobrenatural hubiese dedicado su vida a tallar en ellos el producto de su imaginación. El recorrido continúa por la Cueva de Sebastián, la cual se encuentra a unos 2 kilómetros de Krill y es de las últimas cuevas habitadas por tarahumaras. Su nombre viene a que justo ahí fue el hogar del fallecido rarámuri Sebastián Batista. Dentro de la cueva se puede adquirir artesanía hecha por manos de mujeres indígenas y conocer un poco el tipo de vida de la comunidad de esta zona. Recoguata es uno de los manantiales más bellos de toda la Sierra Tarahumara. Se localiza en lo profundo de una caída, a 15 kilómetros al sur de Krill, justo en las orillas del arroyo San Ignacio y rodeado de un denso bosque, que además de pinos, incluye álamos, juníperos y encinos. La temperatura de sus aguas es de alrededor de 35 grados centígrados. Surge de una serie de grietas en la roca, cayendo inmediatamente como una pequeña cascada. Ya no son solo una pila de agua. Actualmente se han construido 6 albercas que tienen distintos niveles. Para llegar existe un nuevo camino,
se tiene que tomar la carretera al divisadero Barrancas. En el kilómetro 8 se toma el camino de terracería a la izquierda y se avanzan otros tantos kilómetros. Haciendo esto, se llega al empedrado, donde son 3 kilómetros de descenso hasta llegar exactamente al balneario Recoguana. Árabe quiere decir las aguilillas, esto es en dialecto rarabo. Se llega a esta cascada luego de caminar algunos kilómetros por una vereda llena del más puro paisaje sierreño. Una vez ahí, la vista es impresionante. La caída es de tipo catarata y es de 30 metros. Hay que bajar unos cientos de escalones para contemplar a sus pies tal majestuosidad.